El Perú es uno de los países en América Latina que peor paga a sus maestros. Este problema, esta estadística, afecta en la salud emocional y mental de los profesores y somos uno de los países que menos atiende eso, la salud mental. ¿Qué tal? Hola, soy Herbert Corimanya y participo en esta obra como actor. En la obra estamos hablando de educación estatal, ¿no? Y estamos hablando de educación rural, donde a veces el apoyo del gobierno no llega, ¿no? Pero existen profesores como los protagonistas de esta historia que viajan, que comparten con sus alumnos al margen de todo. Creo que lo hacen por vocación. Hay temas positivos, hay temas negativos, pero siempre constructivos para seguir mejorando el sistema educativo en este país. Una obra como esta es un desafío desde el hecho de que sea testimonial, de que estamos representando a personajes que existen. Así que es una responsabilidad grande, tratar de mejorar a través de la cultura el sistema educativo de nuestro país. Herbert tiene un montón de talento, escénicamente es muy poderoso. La obra les exige hacer muchos personajes a cada actor, ¿no? Y él tiene esta plasticidad, tiene muchísimo sentido del humor, además. Estoy bastante emocionado y encantado de poner un granito de arena para que nuevas personas puedan ver lo que Libna está presentando. Y las entradas están en Joinas y las pueden adquirir a través de la misma plataforma. Los invito a que puedan venir los viernes, sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 hasta el 17 de diciembre aquí en el Libna Cultural. Los invitamos.